La vista, la vista. Ya. Ya. Ya puede ver bien ya, ¿correcto? Sí, ya puede ver bien. Ya puede escuchar bien. Ya son dolores de cabeza, no le van a dar. Todo quedó limpio. Bien. Contigo tú has sido enfermedad y no. Siempre esa enfermedad. ¿Cómo? Ya se fue la enfermedad. Bien. Mira, y de los hijos, el hijo que estaba por ahí, que tú dices, el hijo que tienes tú amarrado, todos esos hijos. Sí, todos tenemos con problemas, a todos los amarramos, porque una familia que iba a trabajar en tu iglesia, iba a hacer gente de bien y no quisimos, no pudimos con los muchachos mayores, pero no son del todo de Cristo, pero el menor es el que tenemos bien agarrado, el menor, mujeres, Ok. Bien. deudas, todo. Cuando te dije que ese menor estaba o todavía está, yo te dije que le quitara todo de él. No lo hemos quitado. Ok. Mira, yo sé que tú eres un demonio de alto rango y no te quiero castigar por tu no hacer el trabajo que te manda a hacer, ¿ok? Haré un trabajo excelente. ¿Entiendes eso? Te alabo mientras misma no se cansan de alabarte. Te alabo mientras viva en ti está en mi ser, santo mi Dios. Yo te alabo porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando. Sí, acaba todo. Siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, mi alma. Alaba a Cristo, alabemos a Jesucristo, alabémoslo. Te alabo mientras viva, exista en mi ser, Cristo. Vamos con todo, Alejandra. Amén. Todo santo. Todo mentira me contiene. Que quede bien el libre el hijo. Que quede bien, bien, desatado todo. Te alabo. Que quede bien desatado este hombre. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras viva, exista en mi ser santo. Te alabo, Señor. Yo te alabo porque eres precioso para mí. Porque junto
junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia. Yo los tenía amarrados, atados, en la droga, en el vicio de la sexualidad, en todo. Eran míos. Ay, ¿por qué me los quitas? Amén. Y todo lo que estaba en ellos, sobre todo en el hijo menor, todos se fueron para el abismo, ¿correcto? ¿Todos? Porque ese es el camino. Atados, encadenados en jaulas allá, con cadenas y con llave allá, candado. Nunca salen de allá en nombre de Jesús. Ese es el camino de ellos. Muy bien. Muy bien. De la parte económica, el botín tuyo, ¿ya son? ¿Entregaste? ¿Tú le robaste a todos? Todos están económicamente mal. Mal. No me quites eso. No me lo quites. Es lo único que me queda. Déjalos. Todos los tengo mal. Déjalos. Se lo devuelves y multiplicado por 10 en el nombre de Jesús, ¿ok? Intense por mora, se lo das todo. Todo el botín, tú te lo has robado a otra gente, también se lo entregas a ellos en el nombre de Jesús, ¿ok? Todo. Las deudas que desaparezcan, las casas, propiedades que otra vez vuelvan, toda su posición, su nombre que vuelva. Todos se los vuelves en nombre de Jesús. Todo el botín, todo. Todo, todo está. El botín. Todo está, todo lo vamos a devolver. Todo devuélvelo. Incluido el botín, incluye dinero, incluye la área familiar, incluye el área ministerial, todo lo que te ha robado. En el nombre de Jesús. Ya me voy.
Ya me voy, no tengo nada que hacer. Un momentico, entonces te vaya todavía.